agradezco. Tus palabras han sido perlas en el mundo de la infancia. En la porcelana del recuerdo ha dejado una estela de luz que alumbra el camino de la paz. Distinguido señor Martoqueo Cancay Sagach, alcalde municipal de Patzún, y honorables miembros de la Corporación Municipal, distinguidos miembros del Sindicato de Trabajadores de la Educación, distinguidos invitados especiales, queridos maestros jubilados, señores directores y directoras de los diferentes establecimientos, maestros y maestras, público que en esta espléndida mañana nos acompaña. Agradezco infinitamente a Dios por darme la oportunidad de compartir este día especial donde celebramos el Día del Maestro. Personas que como ustedes buscan afanosamente aquella escuelita cercana o lejana donde un niño los espera sediento de conocimiento, sedientos de amor y sedientos de sabiduría. Agradezco a todos ustedes, distinguidos maestros, por compartir con cada uno de los niños su experiencia, sus conocimientos transmitidos con paciencia, con amor y con sabiduría. Esto ayuda a fomentar una sociedad futura con dinamismo y decisión para alcanzar metas que cada uno de nosotros se propone. Presento mi saludo a los grandes maestros de ayer, a los que ya se adelantaron en el viaje sin retorno, que a pesar de todas las vicisitudes y dificultades, pudieron hacer de sus clases un lugar de alegría. Especialmente a los distinguidos maestros jubilados aquí presentes. Y a ustedes, distinguidos maestros activos, hoy los animo a que sigan adelante en su trabajo arduo para formar ciudadanos íntegros e independientes y que sean personas verdaderamente libres y no ser presos de la pobreza, la envidia, la humillación o el desconsuelo. Sí, distinguidos maestros. El maestro es líder porque es agente de cambio, es escucha, es modelo, es investigador, es filósofo, es formador, es visionario, pero principalmente es maestro de la vida. El maestro es líder porque escucha las necesidades, las inquietudes, las aspiraciones, los sueños, los ideales de alumnos y se guía para lograrlo. El maestro es líder y modelo, es modelo de aprendiz, no es una persona perfecta, sino perfectible. Es decir, está siempre a la vanguardia de lo nuevo, lo técnico y lo práctico. El maestro es líder filosófico, porque es amigo de la sabiduría, el que hace preguntas sobre el bien vivir y cómo lograrlo, sobre la importancia del por qué luchar y por quiénes hacerlo. Y por supuesto, el maestro es líder y maestro de vida, más que un maestro de matemáticas, de comunicación, de ciencias o historia. Es un maestro de vida, un facilitador que ponga en el centro de los valores humanos. Solo entonces el maestro habrá recobrado el lugar social que le corresponde al lado de los héroes y portadores de esta bella patria, Guatemala. Feliz Día del Maestro para todos ustedes. Gracias.